Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular, no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno, además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que, si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un mazo especial centrado en el tipo agua y por si no me veis porque me tapo el micrófono, hoy voy vestida para la ocasión. Os puedo asegurar que esto, ¿vale? No es una colaboración pagada, ojalá, hashtag Uniqlo, patrocíname. Es de una colección que han sacado de Pokémon en una tienda que, bueno, no sé muy bien de dónde es, sé que está en varias partes de Europa y tengo la suerte de que me vale la talla de niño. Entonces son camisetas muy chulas y muy baratas, así que, bueno, os la quería enseñar porque me hace especial ilusión. Como os decía, el mazo que vamos a jugar hoy está centrado exclusivamente en el tipo agua y a mí me gusta mucho porque aporta cosas muy buenas. Cuando digo que aporta cosas muy buenas me refiero a los contendientes o los principales Pokémon que vamos a jugar ya se han visto. Uno es Palkia y el otro es Ice Rider Calyrex. Palkia, que es el rey indiscutible de Astral Radiance por su ataque y por su habilidad. Y luego tenemos a Ice Rider. Ahora, lo bueno que tenemos es, al llevar una versión mixta con estos dos atacantes, es que estamos tomando lo bueno de ambos y estamos cubriendo debilidades. Lo que ganamos por un lado, es cierto que lo vamos a perder de otro, pero creo que el mazo tiene el potencial necesario como para hacer grandes cosas en este meta, que todavía, es, hay que decirlo, está en definición. Por un lado, la forma de origen de Palkia, que es esta que venía en Leyendas de Arceus, tiene un ataque que es como el de Suicune, pero con más fuerza, porque son 60 más 20 por cada 60 más 20 por cada Pokémon que haya en la banca. Y luego lo que le hace increíble es Star Portal, que es la habilidad que cargamos hasta 3 energías de la pila de descarte y las atachamos donde queramos. El problema que tiene Palkia son dos principalmente, a pesar de que, como digo, es un deck muy sólido y muy bueno. El primero es que muchas veces se queda a unos daños poquito bajos y no puede dar KO a distintas cosas del metagame, porque se queda en 260, una cosa así, depende de los Inteleon, y muchas veces eso le pasa factura. Y luego lo otro es que tiene debilidad a tipo eléctrico, y si nos encontramos con algún atacante de esa categoría, vamos a perder. Entonces, tiene bastante sentido poder combinarlo con Calyrex de tipo agua, el Ice Rider Calyrex de toda la vida. Primero porque nos ofrece una debilidad distinta, en este caso al tipo metal. Y segundo porque complementa muy bien lo que Palkia no consigue hacer, lo hace Calyrex, que es dar KO al resto de los subestars. Pensad que Calyrex sube max, hace max lands, que son 250, descartando dos energías. Si a esto le ponemos una Choice Belt, 280, suficiente para dar KO a cualquier V-Star del formato siempre que no lleve un amuleto resistente. Lo único que nos quedaría un poquito en el tintero es el poder competir bien y darle KO de un solo hit a los V-Max. Pero para eso es con lo que contamos con la inclusión de este Jaulucha Radiante que hacemos 30 puntos de daño más cuando les pegamos. Así que ya los números son muy claros. 280 del ataque de Calyrex más 30 del Jaulucha. Nos ponemos en 310. Suficiente para darle KO a los Mew. Ojo, esto es muy importante. Y luego si usáramos el Inteleon podríamos poner contadores de daño y nos llevaríamos todo lo que no fuera, creo que un Eternatus, que es prácticamente el que más vive. Y luego otra de las cosas que tienen muy positivas tanto Ice Rider, Calyrex como Palkia es que al poder usar el ataque de Palkia para volver a ponerle las energías al Calyrex, no estamos dependiendo tanto de la Mel, que era lo que le pasaba en las anteriores versiones. Calyrex atacaba y no podías usar otro supporter porque tenías que estar única y exclusivamente haciendo Mel todo el tiempo. Entonces, eso realmente podía ser un problema. Obviamente los vamos a llevar junto con la línea de Inteleon. Y luego donde tengo un poquito de dudas es sobre todo en los estadios, ¿vale? Tengo un poquito de dudas con los estadios y con a lo mejor la línea de búsquedas. Os explico. Creo que esto, lo que estáis viendo de las Ultra Ball, las Net, las Escape Rope, los Buckets son completamente necesarias. Quizás
quizás se puede cortar una level ball porque tampoco llevamos tantos targets. En total solo llevamos 8 targets. Y realmente si tenéis miedo de que se os price el Radiant Jaulucha, se podría llevar incluso una heavy ball de Hisui que nos mira... A ver, ¿está aquí? La Heavy Ball de Hisui que nos mira los premios y la cambiamos por un Pokémon básico. Claro, es muy situacional, ese es el problema. Pero se podría incluso, como os digo, cortar tranquilamente una Level Ball por algo que por algo que nos hiciera más falta o con lo que os sintierais más cómodos. Con el tema de los estadios también tengo un poquito de duda porque de momento llevamos dos. Uno es Path to the Peak y el otro es Templo de Shino. Pero... hay muchas listas que lo que lleva, de hecho es la lista que si no me equivoco vamos a estar jugando ahora en las partidas de demostración, lleva el Training Court, el campo de entrenamiento, a ver, para devolver las energías de agua. En realidad esta baraja es muy flexible porque le afectan muy poquito los estadios. El templo, sí, una vez que hagas la habilidad de Palkia ya te da igual, no llevas nada con habilidades. Y el templo de Shino tampoco porque solo llevas energías básicas. Entonces, dependiendo qué quieras contear, puedes meter una u otra. He visto listas que llevan un Path y un templo o que prefieren el templo y prefieren un Kurt. Pero realmente eso ya depende de vosotros, de vuestro estilo y lo que os guste más. Y luego la línea de supporter también yo la he estado probando así, me gusta bastante. Quizás podríamos subirle si quisiéramos un profesor Oak o incluso una Marnie. Y podría ser que os resulte un poco curioso la inclusión de Iridia. A mí sí que me gusta mucho en este tipo de mazos porque Iridia no solo te da un Pokémon... y un Pokémon agua y un item, sino que realmente ese Pokémon agua que te busque, como casi seguro que va a ser un Inteleon o va a ser un Drisil, en realidad se convierte en varios items y es lo que hace que la baraja funcione. Para mid game a mí me parece absolutamente espectacular y con varias Iridias lo que haces es que te aseguras sí o sí de tener seteado y tener listos tus atacantes para el turno 2, a no ser que obviamente te briques y vayas muy mal. Yo os digo que esta más o menos es la lista que he estado probando, a mí la verdad que me ha funcionado muy bien y como os digo, creo que tiene cosas muy positivas al combinarlos, renunciamos a otras que tienen ambas listas por separado, pero me gustaría que me dijerais en comentarios, una vez que veamos las partidas y hasta qué punto llega esto, qué es lo que os parece, si os gusta y sobre todo, si tenéis ya los Palkia. Incluso con 2-2 se puede probar la lista. Y tenéis los Ice Rider, probadlas y ya me decís qué os parece. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a poner a prueba a estos amigos del tipo agua en la ladder. Bueno chicos, aquí vamos a poner a prueba, ¿vale? Vamos a poner a prueba este mazo de atacantes de agua. A ver qué nos sale. Bueno, atacantes de agua, en fin, de legendarios del tipo agua. Vamos allá. Supongo que saldremos segundo. Sí, salimos claramente segundos. Le damos un mulligan a nuestro rival. Creo que nuestro rival también nos da mulligan a nosotros. Así que vamos a saber qué es lo que juega. La mano... realmente es mala. Bueno, no, espera. Tenemos la posibilidad de hacer Marnie. Tenemos para robar, ok. Y esto es Turbo Darkrai, ¿no? Sí, Turbo Darkrai. Ok. Vale, en el siguiente turno lo que vamos a buscar es Level y Quick. Seteando cuanto antes... Vale, ahí viene un Radiant Greninja. Seteando cuanto antes nuestro Sobble y haremos Marnie. E idealmente haremos Marnie. Vale, le ha hecho Radiant Greninja, ha robado 2. Tira Ultra Ball para buscar un Darkrai. Esto es muy bueno, ¿vale? Ya ha tirado 2 boss orders, no creo que lleve más de 3, así que como mucho sabemos que le queda 1, a no ser que tenga algo para poder reciclar. Interesante, mete la energía en el Moltres para poder hacer Crobat y robar. Eso es que no tenía soporte o que no tenía el Darkrai. Y sabes que en este mazo sí o sí necesitas salir de Darkrai, ok, tira una energía con los Trekking Shoes. Y nos da turno sin bajar Darkrai, entonces ahora el tempo está muy a nuestro favor. Bien, Level Ball. Hyper
Jaulucha, aquí probablemente no lo vamos a necesitar, a no ser que lleve Crobat VMAX. Entonces, como no sé si lleva Crobat VMAX, casi que me lo voy a guardar, ¿vale? Porque si no lo tiraría. Vamos a tirar el boss, porque tenemos otro. Y Calyrex va a venir muy bien, porque le da que yo a Darkrai de una. Vale, estamos bien. Y luego, idealmente, aquí lo que necesitamos es sacar una energía. Idealmente. Con la Marnie. O tener continuidad. Y fíjate tú, que hemos hecho una Marnie. Pero no tenemos continuidad. Así que solo nos queda hacer esto. Vamos a buscar un estadio. Que en este caso vamos a ponerle un Paz. Esto es muy malo. O sea, lo he hecho simplemente para acelerar un poco la baraja. Porque mira que tenemos opciones de salir de aquí. Pero nos hemos quedado atascados, chicos. A ver, seguimos teniendo alguna level. Seguimos teniendo los Drisil. Y seguimos teniendo los supporters. Pero nos hemos quedado atascados. Bueno, ahí viene el Darkrai. Quick Ball a otro Crobat. Es que estoy bastante convencida de que tiene que llevar un Crobat VMAX, ¿eh? Por eso me quería guardar el Jaulucha. Vale, Moltres. Ok, tira dos. No me quejaría si nos hace una Marnie, ¿eh? O sea, no me quejaría en absoluto. Un Research, eso es lo que necesito yo top deckear. Estamos yendo muy lentos, por desgracia. Estamos yendo muy, muy, muy lentos. Tenemos que todequear algo. Tenemos que todequear algo, así que... Así que... Dadme suerte para el robo del destino. Destinidoro. Ok. Y nos da turno. ¿Doro? Bueno, Iridia me sirve, ¿eh? Iridia me sirve. Iridia me sirve. Porque lo que vamos a hacer es... buscamos un Pokémon... Que en este caso... A ver, esto seguro porque necesitamos atacar. Y seguramente... Es que necesitamos evolucionar. Creo que tenemos que hacer Palkia. Creo que tenemos que hacer Palkia. Porque así tenemos aún más posibilidades de top deckear algo para que nos dé para el siguiente. Creo que sí, que vamos a hacer esto. Vamos a hacer el bucket de dos. Vamos a evolucionar. Esto seguramente evolucionemos por tenerlo ya. Le vamos a meter el Path to the Peak a nuestro rival. Y creo que estamos bien para pegarle. Así que con esto nos llevamos el Moltres. Él ahora se va a llevar el primer golpe, pero creo que sería un poco difícil que pueda llevarse... Ok, bueno, ahí viene un Palkia. Bueno, podríamos haber bajado este Palkia, sí, por si nos mataba. A ver, yo creo que igual llegar a 280 es bastante ambicioso. Por su parte, depende cuál sea la mano que tenga. Pero a lo mejor tenía que haber bajado esto para prepararme y para poder hacer... Ok. Otro Greninja. Va a depender mucho de lo que él robe. Sí, quizás teníamos que haber bajado el Palkia para estar un poquito más seguros. Yo creo que no tiene el KO. O sea, el KO le exige 7 energías. Bueno, ahora 6. Con el Moltres va una. O sea, le quedan por meter 5 energías aún. Dale, 4. No, 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 18. Le quedan 4. Le quedan por meter 4 energías. Si consigue los 4 energías, nos da el KO. O sea, eso está bastante claro. Y tenía el templo de Shino, que esto es muy malo. Porque ahora puede hacer otro Crobat. A no ser que se le haya apriceado. Pero me imagino que hará otro Crobat. Vale, tira de una Dark Patch. Ok, ha tirado Dark Patch. Vale, no, Darkrai V-Star. Eso es porque tiene su porter en mano, entonces.
No, no tiene soporte en mano. Está a top. ¿Vale? Está a top. Perfecto. Y se va a buscar un trekking. Doble darpatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9. ¡Ay, llegó! No, 9 son 2, 7 igual, ¿eh? Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No llega, no llega. Perfecto. Bueno, entonces ahora podemos bajar esto tranquilamente. Nos da igual la energía realmente. Esto se lo podemos poner aquí, creo yo. Vamos a seguir necesitando topdeckear. No me importa que se ve el Palkia porque ahora tengo el otro Palkia aquí. Entonces, como que no me importa tanto. Ya ha usado el GX, ya ha usado doble Darpatch. En principio debería costarle un pelín recuperarse de esta. Ok. Ok, ok. Vale, toma la energía del Moltres. Nosotros ahora... Este es el tema. Nosotros ahora promoteamos el Calyrex. Y con la Choice que nos hemos guardado le vamos a dar que yo. Y todo esto sin que salgan los Drisils, ¿eh? Tremendo. Vale. Esto lo ponemos aquí. Palkia lo evolucionamos. Vamos a hacer la habilidad de Palkia. Así que metemos dos. Uno aquí. Y en realidad otro aquí porque va a volver a atacar. Vamos a meterle la energía aquí. Esto lo vamos a tirar porque ya nos da igual. Vamos a buscar otro de estos. Ya más que nada por filtrar el mazo. Algo, digo yo, que algo sacaremos. Y hacemos Max Lance. Dos. Y nos cargamos el Darkrai. Él ahora, el único atacante que tiene es este Moltres. Que en principio, bueno, en principio no debería estar haciéndonos mucho daño. Vale, bien, sacamos un incienso, así que podemos ya un poquito ir haciendo cosas. O sea, el tema es cómo carga él ahora. Le quedan dos Darpatch. Esto está dañado. Aunque si lleve esto por delante, podríamos técnicamente matarlo con Palkia. Es lo que le pasa a Darkrai, chicos. Al final es un mazo bueno, pero no es tan explosivo como la gente piensa. Aún aquí, salvo que haya sacado el Crobat, no va a hacernos Crobat. O no debería hacernos Crobat, así que vamos a ver. También si se lo está pensando no tiene Crobat. Quizás busque otro Darkrai. Otro Darkrai, ahí está. Tampoco hay peligro ya del Moltres, a no ser que haga caña, porque ha tirado dos. Todas las energías del mundo mundial a Moltres. Vale, si tenemos boss hemos ganado, que no recuerdo si tenemos boss, así que vamos a salir de dudas ahora. Creo que hemos tirado uno al principio de la partida, pero tenemos el segundo, así que... Con esto, lamentablemente, para nuestro rival hemos ganado. Porque... No, tengo que hacer el... Tengo que hacer el ataque de... Bueno, ya está. Ya lo he visto. Sabía que se quedaba absolutamente sin energías. Nosotros estábamos a dos premios. Lo único que necesitábamos en el turno siguiente era robar algo, mínimamente. Y si no, igual él estaba ya muy mal. No nos iba a poder pegar. Las Turbo Darkrai es lo que tienen. Yo ya os lo comentamos en el... Que es al final cómo se juegan, ¿no? Pero ya os lo dijimos, chicos, en el vídeo que hicimos donde analizamos nosotros Darkrai. Me parece que la única forma viable que hay de jugarla ahora mismo es con Within. Porque te da ese tiempo que necesitas para acumular las energías. Si no, es muy probable que misáis el que yo y que el resto te... May Valentine. Vamos contra la señorita May Valentine, que claramente va a jugar arpías. Ok, sí, queremos salir nosotros. Esto puede que sea Mew por las fundas y esto. Y salimos... ¿Por qué salimos así, de verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué salimos así? Con este mazo.
Esto va a ser divertido, ¿no? Lo siguiente divertido. A ver, voy a cargar aquí. Porque, por si acaso, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que misea el Meloeta turno 2? Que no lo va a misear y vamos a perder por eso. Pero bueno. Ay, bueno, esto es una lista de las nuevas, de las que están explorando posibilidades con Trekking Shoes. A ver, si tiene esto ya es que tiene la Camila. Cramomatic, ¡Ah, tío! ¡Qué horror! Las Cramomatic caras. Bueno, nada. ¿Alguien me puede explicar por qué una Mew lleva ese estadio? O sea, ¿qué hay que yo no esté entendiendo? De verdad, ¿qué hay que yo no esté entendiendo? ¿Qué hay que yo no esté entendiendo? ¿Alguien, por favor, alguien me lo puede explicar? ¿Qué hay que yo no esté entendiendo? ¿Por qué quieres llevar en Mew un templo que no te deja atacar con nada? ¿Le queda un Genesect? ¡Ay, por Dios! ¿Pero por qué lleva templos? ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres llevar templos? Yo no entiendo nada. No sé si es que no se ha leído el templo o qué, pero yo no entiendo nada. Vamos a hacer. ¿Qué con esto tiro? A ver, una play un poquito más safe sería Iridia, ¿no? Sería Iridia porque busco. Iridia puede estar más o menos safe, supongo. Porque estoy pensando, a ver, ¿cuántas energías tengo? Tengo 7, o sea que tengo una en premios. Voy a hacer Iridia. Porque tengo el bucket. Vale, voy a hacer Iridia. O sea, esto es arriesgarme un poquito, pero al mismo tiempo creo que me va a venir bien. Y que ahora mismo no necesito correr tanto. Estoy en una situación medianamente buena, sobre todo porque él se ha metido el templo. O sea, que ya me dirás tú por qué te quieres meter un templo en Mew. Yo creo que no se lo ha leído bien. Creo que no se lo ha leído bien. Esto voy a tomar dos para acelerar el mazo y hacemos Rite of the King. Vale, si él ahora no, nos quiere dar KO, tienen que pasar varias cosas. Lo primero es que tiene que quitarse el templo, ¿vale? Eso es lo primero. Él tiene que a sí mismo quitarse el templo, o sea, tiene que robar otro estadio. Y tiene que robar tres modificadores de daño. Tres modificadores de daño. Y quitarse el estadio, ¿eh? Recordemos. Vale, otro Cramomatic. Creo que ya solo le queda un Genesect. Además, por algún motivo que no alcanzo a entender muy bien, ha decidido meter tres Mew. Vale, ahí viene la Elessa's Sparkle. Bueno, vale, ok. Con la Elessa's Sparkle nos puede pegar igualmente. O sea, nos puede pegar Feather Ball. ¿Vale? Y el caso es, ¿tiene los modificadores de daño? Creo que ese es el último Genesect que tiene. No me he fijado bien. A ver. Un system, seguro. Dos system. Y este era el tercero. Sí, ya no tiene. Vale, no tiene modificadores de daño, así que. Ok, Tecnoblast. Vale, perfecto. Estamos bien, así que vamos a hacer esto. Ahora sí que vamos a hacer Ciprés. De hecho, vamos a ver si está el Greninja primero. O sea, el Jaulucha está ahí, ok, perfecto. Vamos. Vamos a buscar esto. Tiraremos la Roxanne. Sí, vamos a tirar la Roxanne seguramente. Vamos a tirar la Roxanne. Creo que no la necesitaremos. Vamos a querer. Querer otro Calyrex. Sí, me parece que está bien querer otro Calyrex y meterle la energía a este otro Calyrex. Vale, esto hacemos esto. Vamos a hacer. Pa, pa, pa. Vamos a hacer research.
Vale, la mano no está mal. Esto podemos ponerlo aquí. No vamos a llegar a este KO. El objetivo, supongo, es llegar en el siguiente al KO. Así que no estamos del todo mal. Descartaremos las energías aquí. Y creo que podemos pasar el turno. A ver, nos va a dar KO. Esto creo que podemos pasar. Esto quizás en algún momento lo descartaremos. Vamos a hacer esto. A ver, él puede ahora volverse al mazo, lo cual no sé yo cómo de aconsejable es, ok, Rotomfón, porque puede dar un salto psíquico, volverse al mazo, pero si lo hace necesita dos modificadores y ya sí que no llegaría. Que podría hacerlo, pero no sé yo. Vale, un modificador. Necesita otro modificador. Y nosotros podemos responder todavía con esto. ¿Vale? O a lo mejor simplemente retira y pone ese Mew, que podría ser una opción. O sea, retira y nos pega con otro Mew. Y nosotros es donde ahí tenemos que tratar de explotarle. Con el Jaulucha y la Choice. Silent, ok. Bueno, pues. Se recuperó todo. Se recuperó todo. Está bien. Se recuperó todo. O sea que ahora efectivamente sí que puede hacer salto psíquico. A ver, lo bueno es que ya no hay más Silent. Y ya las tablets. Bueno. No, hombre, no. Pero a salto psíquico con este. Ah, bueno, claro que no puede. Porque tiene el templo. Ok. No puede porque tiene este. Ok, bueno. Esto nosotros le damos. KO directamente. Vamos a pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy pensando qué quiero hacer, ¿vale, chicos? Dadme un segundito. Estoy pensando realmente qué es lo que quiero. No me parece mal cargarnos este. Vale, no me parece del todo mal. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer Inteleon. Vale, Inteleon. Vamos a hacer que nos dé una Marnie y un incienso. Creo que le debería fast. Creo que debería costarle. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, con esto llegamos a darle KO. Vamos a poner esto aquí. Voy a hacer la heavy, pero no, más que nada creo que no tengo nada en premios. No, no tengo nada. Vamos a hacerle esto. Si sacáramos un templo, también estaría bien. El templo está muy bien, de hecho. El templo se lo vamos a meter. Le vamos a poner el templo seguro. Le vamos a meter el templo seguro. Y aquí lo que queremos hacer es, vamos a tirar esto. ¿Vale? Vamos a por Palkia, por el tema de las energías. Y esto también, vamos a evolucionarlo. Ah, vale, ya no nos quedan Drisils. Ah, genial, ya no nos quedan Drisils. Ok. Mi idea era hacer Drisil, pero bueno. Entonces esto nos lo guardamos. Pero claramente lo que necesitaba era el Drisil aquí. Vamos a ver si le para un poquito el templo. Nos llevamos dos. Vale, bueno, con el boss estamos muy bien. Ahí está el Drisil. O sea, el Drisil era para poder hacer daño aquí o a este posible Mew que saliera nuevo. También os digo, y esto os lo comento como consejo absoluto. Si vais a jugar Mew y jugáis contra Ice Rider, lo que tenéis que hacer es esto. Cargad los Genesect, chicos. Cargad los Genesect. Porque los Genesect pegan por debilidad. O sea, es lo que tenéis que hacer, sí o sí. Cargad los Genesect. Vale, él ahora se quita el Path, así que puede estar robando. Se quita el Path, así que puede estar robando. El tema es que necesita sacar
los dos Power Tablet que le quedan, junto con la Choice, que no sé si llevará Choice, porque entre la... Entre el Punkabu, entre las Feather y entre los estadios y el Catcher... No sé, que a lo mejor se lo lleva, ¿eh? Pero... Vale, un Genesect. Otra Power Tablet. Uf. Está una Choice de ganarnos. Ah, no, no, no. Con una Choice tampoco lleva, porque son 3-10, ¿no? Son, sí. 9... A lo mejor sí que llega, porque son 10. Ok. Boss. Boss y hace Psychic Clip. Ahora sí puede hacer Psychic Clip. También le podemos nosotros poner nuestro propio templo. Ah, no, no, no llevamos al templo, es verdad. Perdón. ¿Pero se va a dequear este hombre? No. ¡No! Y digo... ¡Ostras, que llega! No, no, pero no llega, ¿no? Porque eran 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Si no, si no, no llegaba. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... No llegaba. Vale. Ok, vamos a evolucionar aquí a Palkia. Vamos a hacerle boss aquí. O sea, seguro que le vamos a hacer boss, pero vamos, boss como una catedral. Tengo tres. Quiero cargar. Creo que no quiero cargar de momento. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos haciendo... Cuatro son... 120, 130, 140, 150, 160. No, voy a tener que descartar una energía. Para hacer 130 más... No, en realidad voy a tener que descartar dos energías, a no ser que retire y le pegue con Palkia. Con Palkia sí que llego. Si retiro y le pego con Palkia... A ver, Palkia está haciendo... Perdón, las matemáticas ya sabéis. 6 más 20... Por, vale, entonces son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vale, sí. Sigo. Ok. Entonces, hagamos esto. Vamos a retirar. Vamos a poner al Palkia. Palkia, hacemos la habilidad. Dos aquí. Esto de poder elegir dónde es una barbaridad. Podemos poner esto aquí. Y creo que vamos a hacer esto. No me importaría ponerle otro templo. No me importaría. Y podemos buscar uno de estos por acelerar un poco. ¿O qué queremos aquí? Sí, ya no queremos nada más realmente. Porque el resto no nos sirve para buscar mucho. Ok. Entonces esto aquí. Le pegamos. Nos llevamos el Mew. Que nos lo llevamos de sobra. Y ahora la pregunta es... ¿Cómo nos gana él? Nosotros estamos a un premio. Bueno, espérate que llega, ¿eh? Espérate, que lo mismo aquí nuestro amigo. Espérate que ahora se mete aquí una energía y nos hace otro catcher. Y tiene algo para cambiar el Punkabu. Espérate, ¿eh? Espérate. Espérate. Vale, bueno. Hemos ganado. Ha sido difícil. Ha sido más difícil de lo que anticipaba por esta lista. Así un poco... Un poco... ¿Cómo decirlo? Poco previsible. Muy poquito previsible de Mew, pero al final se ha impuesto Calyrex, que Palkia, al final no es que haya hecho tanto, pero realmente Palkia está más de soporte y para obligarle a tu rival a tener premios pares, es decir, que no vaya de 3 en 3. Así que bueno, yo me voy a despedir, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, os pido un like y que me digáis en los comentarios
si os convence este mazo, si lo veis como una alternativa real a Palkia y a Calyrex, o preferís jugarlos por separados. Así que dicho esto, nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. ¡Chao!